A ver, ahí vamos a la casa de los famosos. Primero hay que decir que ya se está preparando el programa que va a sustituir a la casa de los Oh, eso es famosos. importante. Agárrense. Chisme, chisme, chisme. Hoy lo publicó Carlos Ochoa. Carlos Ochoa hasta Hola, Colombia. Carlos, Un saludos. abrazo gigantesco. ¿Sabes qué? Se te aprecia, Carlos. Pues resulta que él publicó la lista de los que serán. Los que van a competir en un programa de cocina. No es MasterChef. Acuérdate que Telemundo perdió Los la derechos, franquicia. La claro. tiene Estrella TV, ¿no? Entonces ya no puede ser MasterChef y se inventaron otro programa que se llama Top Chef. No sé si en otros países existe, pero van a hacer una versión para Telemundo. Entonces va Marlene Favela. Va Marlene Favela. Va Lambda García. Horacio Pancheri. Mariana Seoane. Pero se está haciendo en Colombia la En serie. Colombia. Okay. En Colombia se está grabando este programa. También Carlos Ferro anda por allá en Él está grabando una serie una serie. desde hace meses Okay. con Mauricio Garza. Sí. Ajá. Y con Marimar Vega. Pero no, a ver, volvemos a lo mismo. Volvemos otra vez, Rewind. porque ya para que nos. Va Horacio Pancheri, Lambda García, Mauricio Islas, Mariana Seoane, Marlene Favela, Scarlett Ortiz, Aída Cuevas. ¿A poco? Aída Cuevas repite en programa de cocina. Y al igual, Wow. y va a estar con Mauricio, que estuvieron Oye, juntos. pura cara bonita, ¿no? Va a estar ahí en ese Sí, programa. puro Puro famoso. famoso. Puro famoso. Y hay otros nombres que ya no me acuerdo, pero también, o sea, son como 15 o 16 participantes, una cosa así. Top Son Chef. muchos. Top Chef Celebrity. Celebrity. Ajá. Y ese programa entra en agosto a sustituir a La Casa de Sí, los pues tenía que ser Famosos. un reality, Y obviamente. tenía que ser alguien con un Y con elenco. Ah, ¿sabes fuertes, quién que de va? qué tienen que de qué hablar, ¿no? Mi paisana, ¿Quién? Cristina Ah, Eustace. Cristina Eustace. Cristina Eustace también Que la está están ahí. impulsando mucho en Telemundo, ¿no? Ajá. Qué Esa padre. información la dio Carlos Ochoa desde Colombia, porque pues está en Colombia. Se Y sabe sí, toditito. pues es que algunos se dieron cuenta por las fotos. Ejemplo, Mariana Seoane está y las fotos son de montañas de allá de Colombia. Fácil de que se den Sí, pues cuenta. las suben a su Instagram y entonces a ¿Y qué está correr haciendo a ver aquí, no? qué En el hizo. caso de Cristina, fíjate, Lambda se toma una foto, pero le pone una cara a Cristina Eustace, se le pone un emoji Para que para no sepamos taparla, quién es. para que no supieran. Y entonces la ropa La de lata. la delata por Ajá. una foto que ella había subido en sus redes. Y luego, como se sabe, ah, ¿sabes quién está? Esta mujer, esta mulata, que buenas, buenas, que gritaba en redes sociales, que se volvió muy Me famosa. suena la frase, La pero Chiquibumbi, la Chocubumbu, ¿cómo se llama? A ver Ahorita ustedes sí nos saben. dicen. ¿Cómo se llama? Esa que gritaba buenas, buenas, ella va también. Sí. Está bueno el elenco y yo sí creo que a lo mejor sí van a sostener la audiencia, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero tal vez iban a sostener la Que audiencia de la Cristina casa. Eustace salió muy mal de la casa de los famosos, dice Cali Callejas. ¿Cómo mal? Pues no sé. Salió con un problema de salud. Ah, Eso sí, sí. ¿va? Sí lo vimos. Que no Sí. cocinaba antes de la casa de los famosos, dice Luis Oh. Miguel. Landa sube mucho contenido en el hotel que está padrísimo, dice Rubén Páramo. Mira, dicen que no, que Leticia Ornelas dice que Chiqui Cristina Eustace, bombón. que no, no hacía ni café como Laura. ¿A La poco? Chiqui Pero Bombón. porque traía la mano, pues mal, ¿no? Exacto. No La podía Chiqui hacer nada. Bombón. La Chiqui Bombón es No, la que pues digo yo. sigo sin. Ah, bueno, pues ahí ya va a estar ahí. Mira quién anda por aquí, corazoncita. Nos dice que fue Chiqui Bombón. Ya te aliviaste, corazoncita. ¿Cómo está la cosa por Chiqui allá? Bombón. Is... Y luego tiene mucha energía. Está padre el elenco, Ahí ¿eh? está padre. Aída Cuevas me gusta mucho. Está padre el elenco. Aída Cuevas va a llorar. Pues es que Va a siempre la llorar. ponen a picar mucha cebolla, entonces ahí está el Ah, Rodrigo pretexto Vidal, ya me el acordé. ideal. También Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal Órale. también va. Te queremos, dicen mis friends. Yo también los quiero. ¿Qué andan haciendo? Y Los ya entran saludo en otra agosto. vez. En agosto se acaba. O sea que le quedan, ¿qué te Ajá. gusta? ¿Un mes? Sí, queda. Sí, creo que termina el 14 por ahí, algo así. Contando los que quedan, Ya bueno. se va a acabar la Casa de los Famosos, ya es la recta final. Que Chiqui Bombo con acento en la O, dice que es Chique Flower. bombó. Bombó. Sí. Ok. Ya están los nominados de esta semana de la Casa de los Famosos son Nacho Casano, Laura Bozzo,
Lewis e Yvonne Montero. Ok. Lo que pasa es que hubiera estado nominada Daniela, pero Daniela tuvo una ventaja. Ella fue la ganadora de un sobre que le restaba 3 puntos de los que le dieran. Ah, entonces con eso se salvó. Con eso se salvó. Por eso Lewis e Yvonne sí están nominados. Pero los que más puntos tuvieron en su contra dentro de la casa fueron Laura Bozzo y Nacho Casano. Laura, pues por ser Laura, ¿no? Neurótica, gritona, insoportable. ¿Y quién se va? En el caso de Nacho, fue porque se ha vuelto un dictador dentro de la casa de los famosos, de que el equipo, la gente del equipo azul, no hable con los del equipo morado, porque si no se enoja. Y como también tiene el control de la comida, también está administrando. Mira, los ha obligado tanto a que ya casi todos son veganos. ¿A poco? O comen como veganos. Entonces, Nacho Casano, por eso lo nominaron. Y Lewis, pues por ser la primera dama de la casa, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, porque es el que está pegado siempre a Nacho y lo obedece de todo. Ah, ok. Y Yvonne Montero, yo creo que por ser como ni Chana ni Juana. Nacho va a salvar a Lewis, ¿no? No, Nacho no puede salvar a nadie. Ah, no está. El que va a salvar es Salvador Cervoni. Oh, mira, es Salvador. ¿Eh? Va a salvar el Salvador. Salvador va a salvar a alguien. A ver. La lógica dice que Salvador Cervoni va a salvar a Laura Bozzo. Pero pues si la odia. Pero no, la lógica sería esa, porque es con quien está en su equipo y aunque tengan diferencias, él es fiel, sí, claro. Ajá, es más cercana a la relación. Y los otros tres siento que no están en el radar. O sea, si lo hiciera sería algo rarísimo. No soporta a Nacho, no soporta a Lewis. Y a Yvonne Soso. No tiene lógica que lo salvara. Va a salvar a Laura, ¿no? Exacto. Entonces, a ver. ¿Y de ahí quién se iría? ¿Nacho, Lewis o Yvonne? Lewis. Lewis. Sí, ¿verdad? Sí, ya, Lewis, adiós, ya. Porque Lewis no es conocido. Pero además de no ser conocido. Es un mueble. No hace nada dentro mueble. De la casa, exacto. Un mueble. O sea, más allá, porque pueden entrar y ahí se hacen famosos y ahí se ganan a la gente, ¿no? Uh-huh. Pero Lewis, ¿cómo se va a ganar a la gente si no tiene personalidad, no tiene carácter, no habla, no dice nada, sigue como borrego a Nacho? Se va Lewis, obvio. Yeah. Fernando Raz dice, la primera temporada de Top Chef la hizo Lorena Herrera, Cristian Chávez, Fernando Arau, Giancarlos Canela y condujo a Aileen Mujica. Ah, entonces ya se ha hecho Top Chef. Top Chef Celebrity. Que si no lo ves, ¿por qué opinas? Dice por aquí alguien. Que no veo. El show de. ¿Cuál? La Casa de los Famosos. Sí, lo veo. Claro que lo ves. Y siempre que le hablo a la Alexi, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo La Casa de los Famosos. Vamos por un hot dog. No, van a correr a Laura, ¿cómo crees? No, exacto. No. Me la mantengo. Veo todas las galas. Todos los días. Veo 24/7 también. Veo todos los videos que me mandan los baranduleros. Me la mantengo viendo La Casa de los Famosos. Pero por supuesto que va a salvar a Laura, dice Batia Gal. Claro sí, que la va a salvar. A ver, la encuesta, ¿cómo va? La encuesta dice, está igualita. Bueno, dice, ¿crees que Salvador Cervoni salve a Laura en La Casa de los Famosos? 1,569 votos. El 52% dice que no la va a salvar. Y el 48% dice que sí. Sería una gran sorpresa que no la salvar. Imagínate, no te salvo, Laura. Que salve a Lewis matadero. Y que entonces vayan estos tres a pero la competencia. A Lewis, se iría Nacho. Que salve a Yvonne. Ah, pues vamos a Lewis. No se lleva bien con Yvonne. Más o menos. Pues fueron pareja, ¿no te acuerdas? Oye, que Yvonne. Chocaron carritos. Que Yvonne nominó a Tony, que la acaba de salvar. Ah, bueno, a ver, primero Yvonne, ¿qué onda con la hipocresía de Yvonne? Entra a nominar a Tony y a Lewis, pero se suelta el llanto ahí, bien buena actriz que es. Empieza, lo nominé, qué idiota. No quiero hacer, pero que se vayan a la. Como la Gilbertona, vayan a la. ¿No? Váyanse a la. ¿Eh? A la ver. Exacto. Lo nominé, pero no. Porque la gente lo va a salvar. No, espérate, ¿qué decía? Decía, no, yo lo nomino porque lo amo con todo mi corazón. Ay, pues no, me ames, pues no tanto, ames Ivoncita. No manches, Yvonne Montero. Porque dice que los nomina porque quiere muchísimo a Lewis, que por eso lo nomina. Ridículo el argumento, ese argumento es muy ridículo. Pues entonces todo el mundo dijo, hipócrita, falsa. Desalmada. Pues es que si te fijas, ella ha traicionado varias veces en la casa. Traicionó a Niurka. ¿Así será en la vida real? Pues yo creo que sí. Traicionó a Niurka, acuérdate.
Sí, las nominó. Era de Y ese fue cuando salió equipo. New York, ¿no? Todavía no se les olvida, Ivonne. Exactamente. Bueno, pues total que Ivonne Montero, hipócrita. Y luego Niurka. Ay, la mamá Niurka sigue, está bien ardida, ¿eh? No se le, Sí. sigue bien ardida. Yo creo que pensaba que le iban a hablar. Ajá. Haber dicho, Me van a sacar, me pero van me a van a volver meter a atrás. llamar. Sí, Ajá. para levantarles el rating. Imagínate que le hubieran hablado como era mi predicción, que todavía tengo mis dudas. No, El ego de Niurka me metieron por el rating. exacto. Pues ahorita está enojada. Ya haz de cuenta que publica según ella. Mira, ay, Niurka, es que en serio, ¿cómo le hacemos contigo? Porque publica ratings de que supuestamente la casa se desplomó. Pero el rating que publica no es el rating verdadero. Ese rating que está De un publicando es rango de edad. el rango de Ah, no es el 18-45. completote. Ajá. El rating completo no lo está publicando. Entonces, Niurka, elimina eso. Ya son varias. También la encuesta que subió. Como Belinda la está cagando. La encuesta que subió era falsa, ¿no? Nacho se Ajá. queda, dice Angelina Tavares. Exacto. Sandy Rey nos manda 75 estrellitas. Chicos, son geniales. Muchas gracias, Sandy. Gracias, Andy, te También queremos. Beatriz Gómez nos mandó estrellitas. Dale. Dice María Reina. Hola, María Reina. Que si me pinto el pelo. No, no me lo pinto. Jamás en la vida me lo he No pintado. es rubio natural, él sí es rubio natural, Sí, no como Seriani. nunca me lo he Y luego pintado. espérate, que le dijo hipócrita Niurka a Jimena Gallego, la Jimena conductora Gallego. de las galas con Sandarti. Ajá. Le pone cambia de chamba, hipócrita. Y la ponen, hacen un fotomontaje y la ponen eliminada a Jimena Gallego. No, Niurka está ardida. Yo creo que no sé que le va a durar un año a esta mujer el La enojo, ¿eh? muina, Sí, oye, Niurka, tómate tecitos de manzanilla, no te vaya a dar algo. Y luego, Tony Costa, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que enfurece en la casa y empieza a poner a la gente en su lugar de ti, 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 ti. Tónico, hasta que se reveló el Tony. Porque también, bueno, resulta que le dio unos waffles a Laura Bozzo. Sí, lo recuerdo. Ajá. Entonces le dio los waffles y que lo voltean a ver mal en el otro equipo. De cómo te atreves a darle unos waffles a Laura. Y entonces él dijo, yo puedo darle los waffles a quien me Me dé la dé la gana. gana. Porque aquí, que yo vea, no está mi mamá, que es la única que me puede decir cosas. Y ni ella, porque ya está grande. Pues dijo que sí, su mamá sí. Ah, su Que mamá su sí mamá era. sí le puede decir cosas, pero que ahí no la ve. Ahí no Okay. está dentro de la casa, no la han metido. Entonces, como no la han metido, nadie le puede decir qué hacer. ¡Pum! 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 Ajá. ¿Cómo ves? Qué fuerte, ¿no? Sí, está, es que me entretuve aquí. Mira, dice, no manda ahí estrellitas por mentir que los obliga a ser veganos, dice Aní Velasco. Bueno, pues ni modo, pues ¿Eh? qué hacemos? Que ya no Ah, nos no va a vas a mandar mandar estrellas por eso. Ah, estrellitas bueno, pues está bien, porque gracias. decimos que somos veganos. Bueno, pues ya no son veganos, pues mándanos, Ya por dilo tú. favor. No, pues es que aquí decimos lo que pensamos, pues no, 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 ni modo. Juan Ay, ay, Pichón, mira, ay. Juan Pichón está muy triste, nos manda ¿Qué 75 pasa, Juan? estrellitas. Dice, les mando estrellas. Estoy muy triste, mi perrito se murió ayer y no pude estar con él. Se llamaba Tie. Me duró 16 años. Ay, Juan, te Híjole. puedo entender cómo te sientes de triste. Los perritos deberían de ser eternos, los perritos son lo máximo, son un regalo de Dios. Pero mira, pues mira, no está sufriendo, no sé si estaba bien de salud o no. El chiste es que ahorita no está sufriendo el perrito, Pero qué ¿no? padre que te duró Y qué 16 padre que lo añotes. disfrutó. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuánto me habrá Tomasito? Ay, no empieces con ese tema porque yo no puedo con ese tema. Yo sí empiezo a ayudar, pero. Entonces, no empieces. Entonces, te mandamos un abrazo, Juan, y bueno, pues te apapacho. Y mira, cuando hace como 4 años que se me murió a mí una perrita, Antonella. Antonella, la carta que me dieron con sus cenizas decía algo muy cierto. Y me encantó leerlo, porque la carta la hicieron en la veterinaria, donde también se encargaron de cremarla. Y decía, era una carta a nombre de ella. O sea, ella, como si ella lo hubiera escrito. Y ella me decía que volviera a tener otro perro en algún momento y que le volviera a dar la oportunidad de amar a otro ser, a otro perrito. Yo sé, a veces cuesta el tiempo y a veces tarda uno, pero considéralo en algún momento, no ahorita, pero porque tal vez es también seguirá dando amor, ¿no? Exacto. Exacto. Pues ya está en el paraíso de los perritos. Sí, yo Ánimo, sé. Yo, ánimo. por ejemplo, pues no tengo perrito en casa, pero bueno, para mí Tomás es él.
lo máximo del mundo mundial, y aparte sí, me tengo mis gatos, ¿verdad? Oye, tengo, ¿y qué hiciste con las cenizas de la Antonella? Ahí están todavía, ¿tú crees en mi casa? ¿Qué vas a hacer con ellas? Pues quiero esparcirlas, pero no he encontrado el momento. Pero ahí está todavía. Así con un homenaje bonito, ¿no? Mi Anto, sí. Ay, es que la Anto era la onda. Gracias a la Anto empecé a amar a los perritos. Sí, a Jesús no te encantaban los perros, no los rechazabas, pero tampoco eras fan. No era fan. Y me acuerdo que empieza a ir a trabajar, porque antes trabajamos en mi casa, ¿no? Uh-huh. Y la Antonella era un sol, era un bombón en mi vida, o sea, era súper tierna, la podías cargar como bebé y se dejaba. Eso. En la tarde vamos a subir una foto de la Anto y para que nos suban de sus perritos. Recordarla a mi hermosa Antonella. Que bueno, pues en paz descanse y está en el cielo de los perritos. Mira, ahorita vas a ir a Facebook y aceptar a todos. Dice Adriana, ya lo dijimos en los primeros minutos. Dice Adriana Lelí, por favor regrésenme al grupo, no le falté respeto a nadie, solo porque publiqué del Tren Maya. Ok, ahorita te regresamos, mi Adriana, estás ahí. Mándanos otra vez la solicitud, ¿cómo funciona la cosa? Es que también no pueden, ahí sí estoy de acuerdo en Norma Andrea. No es un grupo político. No, pero a veces aquí también hablamos del Tren Maya y de cosas así, entonces no entiendo el por qué no. Dice Gordis P. Valadez, nos manda saludos y 75 estrellitas, igual que Sandrín Luján, que nos mandó 200 estrellitas, y tenemos superchats. Este está padre, dice Veros Bauer, y nos manda 50 pesos. El molde de mujer no empezó con la Queen, Alex. No te equivoques, Alex. ¿El qué? El molde de mujer no empezó con la Queen. Fue con la mamá de Aislinn. De ahí todas son igualitas. La mamá de Badir fue antes de la Rufo. Chéquenla. Virgen Santa. Hay que ver, hay que ver. Entonces la Queen también es molde. Pero a ver, explica, es que estás hablando con... O sea, acuérdate que ahorita se acaba de conectar mucha gente. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de que Eugenio Derbez se las buscó todititas iguales a la Queen. Pero entonces Veros Bauer nos tumbó el evento y dice que no, que empezó todo empezó antes con la mamá de Aislinn. Que entonces también tiene el pelo negro y okay, así. Ok. Bueno, ¿ya no tienes más? Sí, claro, Alex, por favor. ¿Superchats y estrellas? Atenea nos manda estrellitas. Ahora veo... ¿Por qué nadie quiere a Ivonne Buenfin? ¿Por qué nadie quiere a Ivonne? Por hipócrita. Virgen Santa. Oye, nominó al que la acaba de salvar de que se fuera. Él también la nominó, pues en qué momento se pelearon. Pero él la salvó. Ella le debe en parte seguir ahí. Exacto, por agradecimiento, por lo que quieras. Hipócrita. Además, le dio waffles a Laura Bozzo, eso también se debe de agradecer. Sí, hipócrita. Oigan, ya nos vamos porque tenemos que platicar lo de Livia Brito. Ah, Livia Brito. A ver, resulta que el novio es un secuestrador, ¿o qué? Vamos a contarlo en la segunda hora. Vámonos a la segunda transmisión en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Allá los esperamos. Vamos a hablar de este tema tan delicado de Livia Brito. Cintia Clitbo que la insultaba a Juan Vidal. Uh-huh. ¿Con qué la insultaba? Ah, no saben. Tremenda la segunda hora. Regresar.